David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bienvenida a casa, ¿eh? Pepe Pulido a la guitarra, el maestro Romero al piano. O Ale Romero al piano y el maestro Pulido a la guitarra, como quieran también nos vale, hombre, hombre. Pepe, hombre, Pepe, 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 por favor, ¿eh? Yo voy dando un variadito para que no se ponga ahí arriba ninguno de los dos. Estrella encendidísima con este Aleluya de Pastora Soler. Así que por ahí vamos a empezar. Venga. Buenas noches, preciosa. Hola. Ante todas las cosas, primero quiero darte las felicidades porque tienes una voz preciosa, porque tienes una luz muy bonita. Y por otro lado, quiero animarte y decirte que creas en esas cualidades que tiene y que creas en ti. Sobre todo eso es lo más importante, porque a veces... todas esas cosas pasan por los nervios, por el miedo, por la inseguridad, y eso nos lo transmites a nosotros. Y creo que todos hemos tenido pues esos momentos de sufrimiento y esos momentos también de disfrutar de esas cosas bonitas, de ese falsete cuando te salía bien, tan limpio. Es una cuestión que ahora mi compañera te dirá, muy de técnica, de ese aire que a ella le faltaba, también provocado por los nervios. Pero sobre todas las cosas, yo enciendo mi estrella para darte mi aplauso, para... Ojalá que ellos cambien mi opinión y poderte disfrutar más veces y darte la oportunidad de continuar. Que estudies muchísimo, pero sobre todo, cree en ti, porque tienes una cosa muy bonita en tu voz, tienes una luz muy especial y tienes que saber que eres capaz de hacerlo, ¿vale?
Ana, tienes clarísimo que esto de la música es tu gran pasión. Sí. Es a lo que quieres, en lo que quieres formarte, en lo que quieres disfrutar y a lo que quieres dedicarte. Pues me parece que estás en el sitio perfecto para haberte estrenado delante de estos maestros que te van a tratar con un cariño maravilloso. Y prepárate, porque vienen más consejos. Mariola Cantarero. Buenas noches. Buenas noches. Estaba muy nerviosa, ¿no? Porque los pequeños cositas que han pasado eran por los nervios. Tiene una voz preciosa, yo creo que la sabe utilizar muy bien. Te encuentras muy a gusto arriba, ¿verdad? En lo agudo. Yo quizá estaba un poquito fuera de tu tesitura la parte grave y por eso luego te costaba, te quedabas sin aire. Pero tiene unas cualidades inmensas, puede hacer lo que quiera. Tiene una cara preciosa y claro, solo tienes 12 años. Entonces te queda mucho camino por recorrer, tienes tiempo de sobra para estudiar, perfeccionar. Pero que el día de hoy te sirva para, como ha dicho Pastora, confiar totalmente en tus posibilidades, porque puedes hacer muchísimo con el instrumento que tienes, muchísimo. Y además yo creo que tiene ahí mucha sensibilidad también, porque yo he notado cuando cantaba sentimiento y transmisión. Pero si tú consigues que eso tan bonito que tienes aquí, saber qué hace tu cuerpo a la hora de cantar, podrás expresar muchísimo más que lo que ahora te han dejado los nervios, ¿vale? Así que te pido por favor que sigas cantando, que yo sé que lo vas a hacer. Gracias. José Mercé. Buenas noches, Ana. Mira, te voy a decir una cosa, ya todo lo que te han dicho a mí me vale, pero fíjate lo que yo voy a hacer. Me parece que este tema de Aleluya es un tema que con los graves, la forma de respirar, te ha costado mucho trabajo. Pero tienes una voz tan linda, tienes aquí, como yo suelo decir, almíba. Y fíjate, no pensaba, pero te voy a dar la estrella porque tienes una voz que es una maravilla. De verdad. Bien, José, bien. Tienes una voz que es una maravilla. Ana consiguiendo la estrella y los piropazos de José Mercé. Y ahora aquí hay un conflicto de intereses, porque veremos a ver. Te recuerdo que es de Estepona, su reina. En tus manos está. Pero no quiero decir nada. Buenas noches, bonita. Buenas noches. Mira, y es cierto lo que ha dicho José, que tienes una voz preciosa. Divina, preciosa. Yo creo que necesitas simplemente un poco de tiempo, claro, para ir trabajándola. Que estés muy contenta de estar aquí, porque ese ha sido un gran logro. El poder estar en ese escenario regalándonos esta bonita actuación es un gran logro. Que tomes la experiencia para aprender y para seguir caminando para lograr más cosas todavía, que estoy seguro que lo harás, ¿vale? Un beso muy fuerte y muchas gracias por tu actuación. Ana, voy a leer tu desafío, ¿vale? Querida Ana Angelina, para superar tu desafío deberás protagonizar un clásico del cine musical. Ella dice que el sol brillará mañana, pero estamos seguros de que brillará más cuando tú te conviertas en Annie. Ah, ah, de Ana a Annie. Bueno, pues leído el desafío. Annie para Ana. Musical, con una niña como prota. Eso sería lo que tendría de deberes. Sí, en estos 20 segundos que ahora activo se encendiesen las estrellas de Jesús Reina y Mariola Cantarieri. 20 segundos en los que José y Pastora, como tienen la estrella encendida, mira qué tranquilo están los dos. Mira qué tranquilidad de ellos dos, mira. Dale, Mariola. Dale. Ay, mi niña. Querida Ana, va a volver, estoy seguro de que va a volver. Tiene 12 años. Tienes que volver. Ana, ¿vas a volver a Tierra de Talento? ¿Me lo prometes? Sí. ¿Con otro tema? ¿Más tranquila? ¿Más feliz? Y habiéndote quitado ya esto del estreno, que siempre da muchos nervios. Pues como tiene 12 años, como es de Estepona, y como creo que vamos a estar todo el mundo de acuerdo,
No le puedo abrir la puerta grande que da los desafíos, pero tiene de par en par abiertas las puertas de Tierra de Talento. Así que Ana se va hoy por su puerta grande. Yeah. En general, me lo he pasado muy bien. Era una experiencia positiva y me ha encantado. Pero estaba muy nerviosa. La verdad es que me ha dado muchísima pena porque es una niña con muchas cualidades, con una voz muy bonita, pero esos nervios le han jugado malas pasadas de entrecortar las frases, de quedarse sin aire. Pero aún así yo le he dado mi voto de confianza porque creo que lo que le falta es, pues cuando salga un escenario,